Reto Personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya estamos aquí para empezar este Alone in the Dark, The New Nightmare, que le tenía muchísimas ganas, muchas ganas. De verdad que le tenía bastantes ganas porque pese a lo mucho que me gustan los survivals, que lo sabéis todos, este no me lo he terminado. Este no me lo había terminado y es uno que es especialmente bueno, joder, es un... Además es de los últimos que salieron en PlayStation. A ver qué opciones tenemos. Bueno, yo creo que lo voy a dejar todo tal cual está. Pero sí, vamos a ir dándole, vamos a ir yendo al turrón, como dice Tinshu, porque hay que ir a lo que vamos. En fin, nueva partida. Digo por lo que sea, no está funcionando. Gloucester, Massachusetts. Ay, con voces en español y todo, por favor, por favor. No, este es el de PlayStation 1, Este es el de PlayStation 1, Tichu. El de Game Boy Color ya nos lo pasamos con el Game Boy Player que me mandaste, sí. Pero este es PlayStation 1. Y digo, de los últimos survival que salieron para PlayStation. Y se nota porque la calidad técnica es crema, Es crema, bueno, con doblaje al español y demás. Pero la calidad técnica de este juego es crema. O sea, de hecho, mucha gente considera esta versión superior a la de PlayStation 2. No en lo técnico de los gráficos, obviamente, porque... ¿Por qué no? Porque además la de PlayStation 2 era buenísima. Bueno, voy a callarme. Espero que hayas tenido buen viaje. Ya te oigo sermoneándome, pero he aceptado otro caso. Ya lo sé, te prometí que lo dejaría. Pero un hombre llamado Johnson me ha llamado para ir a Shadow Island a investigar a Obed Morton y las tablas Otcanis. ¿Te suena? No suena. Lo vimos en Game Boy. Que no, y tengo que irme enseguida. Salgo mañana. He dejado algunas notas en la mesa del despacho. Hasta pronto, Carby. Ah, casi me olvido. Si quieres hablar con Johnson, llámalo al 555-1495. Comisaría de Boston. Apellido Fisk. Nombre Charles. Fecha de nacimiento 17 de febrero de 1944. Supuesta fecha de defunción 24 de octubre de 2001. Oye, la sinopsis, que bien no lo pone todo. No me he pelado, bueno, me he pelado solo por los lados, pero llevo la coletilla aquí guardada, Llevo el pelo ahí guardado. ¿Y? Estarán en Shadow Island dentro de una hora. Carby es peligroso, pero no teníamos elección. ¿Y la profesora? La profesora Lincedra, que está convencida de que Obed Morton es su... No fue difícil convencerla. Necesito esas tablas y su traducción. ¿Queda claro, Johnson? Sí, señor. Buenos días, agente Johnson. En fin. La historia, como vemos, la de Game Boy Color era muy parecida, solo que aquí obviamente se están extendiendo mucho más. Y aquí, de hecho, se puede controlar también a la... A la Lin. Despierte. ¿Qué? Oh, lo siento, perdón. Tome. Seguramente necesite esto. ¿Tiene la radio? Sí, la tengo. Aline, cuando lleguemos a la isla, por su seguridad, no se aleje de mí. ¿Mi seguridad? Vais a ir listos. ¿Hay peligro? Me han contratado para verificar la traducción de las piedras Abkanis. Trabajaré con el profesor Morton. Mi mejor amigo ha muerto por culpa de esas tablas. Lo asesinaron en Shadow Island. Y juro que voy a encontrar a su asesino. Lo siento mucho. Escuche, conozco la reputación del profesor Morton. Es un científico, un gran investigador. Bueno, para mí él solo es un sospechoso más. Correcto. Bueno, lo que decía, la de PlayStation 2 se veía mejor, obviamente, que esta versión. Pero los tiempos de carga eran infernales. Y luego creo que la música era mejor en PlayStation 1 por no sé qué rollos. Total, que a la gente le suele gustar más esta versión. Además que tiene el rollito old school, rollo Resident Evil de PlayStation 1, que mola. Ya lo sé, Jesus, tú eres más de Nintendo 64, pero yo es que crecí con esto. Aunque este no me lo he pasado, como digo, lo conocía, lo he jugado, pero no me lo he terminado, a pesar de que me encanta. Esas cosas que tenía pendientes y que ahora vamos a hacerlo, así que voy a ir descubriendo cositas con vosotros también.
Aunque sí que es verdad que vamos a ver muchos paralelismos con la versión de Game Boy Color, muchos mapas muy parecidos, pero obviamente esto es mucho más grande con muchas más cosas. Bueno, aquí Aline termina en la mansión. Edward al final empieza donde empezaba en el juego de Game Boy Color, pero Aline está en la mansión, al revés que en el de Game Boy Color, que creo que se quedaba en la avioneta. Así que, momento de elegir personaje. Yo creo que voy a ir con Edward, no sé, profesión detective, esto todo ahí, ya que estamos en el mundo Lovecraft, pues profesión detective, yo creo que es lo suyo. Indicación particular, tiene una pistola de doble cañón. Eso también cuenta, yo creo. Tishu, muchas gracias por el traguito. Voy para allá y tengo Coca-Cola. Y bueno, Aline tiene 27 años, 6 menos que Edward. Profesora de etnología de la Universidad de Boston. Indicación particular, padre desconocido. Bueno, ya hemos visto en la intro, hay algo raro con su padre, ¿no? Como digo, yo creo que voy a ir con Edward. No me sé bien las diferencias que hay de historia y demás con los personajes, pero creo que son bastante distintos. O sea, de hecho creo que son bastante más distintos de lo que eran las versiones, o sea, las diferentes historias de Leon y Claire en Resident Evil 2. Incluso cuando hacías con uno el A y el otro el B. Creo que aquí las diferencias son bastante más grandes, pero tampoco meto la mano en el fuego con eso porque no me lo conozco tan bien este juego, me gusta mucho y tal, pero no. La más grande de Nintendo, bueno, pues Nintendo 64 a mí me gusta mucho también, le tengo también especial cariño por la época que tenía, que esa época a mí me gustó mucho de los videojuegos, pero obviamente para mí PlayStation 1 es... En fin, vamos a ir con Edward, si os parece a todos bien, y a ver qué nos encontramos. Eso se lo copiaron bastante también a Resident Evil, pese a que Resident Evil copiaba bastante Alone in the Dark. Ese titulito ahí sonado, pues obviamente eso viene muy cogido de Resident Evil. De nuevo os digo, sigo con el trípode roto del micrófono, lo tengo aquí encima de la mesa. Si veis que algo, pues me lo decís, ¿vale? Si veis que va muy, muy así, pues que se escucha muy asá, me lo decís. Por cierto, voy a ver si le tengo que retocar a este juego un poquito el filtro de enfoque. Nada, lo voy a dejar donde está. Es que la pantalla de PlayStation, la de PS1 que yo tengo, se ve bastante mejor. Quiero decir, conforme lo veis vosotros no se ve mal con el scaler y tal, pero conforme lo veo yo en esa pantalla, es que esa pantalla es perfecta para PlayStation 1. Se ve cojonuden. Pero la verdad que, bueno, creo que tampoco lo estoy viendo mal vosotros, pero... De nuevo, fijaros que esto es un juego de PlayStation 1 y fijaros la de... Bueno, mi paracaídas ya no me servirá de nada. Está claro, Eduardo. Pero vais a ir viendo cositas que son sacaditas de chorra con respecto a lo que podía hacer Resident Evil en su momento, ¿eh? O sea, fijaros todos esos truenos y demás. Eso... Los Resident Evil de PlayStation 1 no llegaron a hacer ese rollo de cosas con escenarios prerendizados. ¡Oh, oh! Sí, ve como Dios. ¿Estás bien? Vale. Yo diría que no tengo ni idea. ¡Quiero salir de aquí enseguida! No te pongas nerviosa, ya pensaré en algo. ¿Dónde estás exactamente? En el tejado veo una especie de palacete. Por poco me mato, tengo miedo, haz algo. Yo he aterrizado en un bosque a unos 100 metros del palacete. ¿Me ves? ¿Cómo te voy a ver, por Dios? Ayúdame, enciende la linterna. Desde luego, es que además la... El cómo te exponen un poquito la situación, yo creo que está muy bien, da mucho rollete, ¿no? Para la época ahí, de Casa del Terror y tal, ¿no? Yo creo que está muy logrado. Intenta entrar en el palacete y busca un escondite. Voy a buscarte. ¿Cuánto tardarás? No lo sé, lo menos posible. ¿Qué? Aline, voy a buscarte, te lo prometo. No es ansias, que ya vamos. Bueno, ojito a la linterna. De nuevo, repito, un juego con escenario prerenderizado en PlayStation 1. Y joder, o sea, esto es nivelote. Estoy ahí a tope con los retro bits, pero esto es nivelote, tío, para lo que era PlayStation 1, los juegos de... el juego de survival horror con escenarios prerenderizados. O sea, esto era un nivelote serio, ¡Ah! Se ha visto ahí con el relámpigo, se han visto fantasmoides, ¿eh? La oreja está cerrada con un candado de combinación. No tengo el código, sí, ya lo sé. Igual. ¿Cómo vamos a tener? ¡Ah! ¡Ostras, que lo han hecho dos veces, tú! Bien.
Yo nací en el 99, pilló la época de PlayStation 2, Wii, DS. Es que PlayStation 2 también, a ver, estamos hablando de que objetivamente es posiblemente la mejor consola que se ha sacado. Con el mejor catálogo, ahora encima retrocompatible con todo el PlayStation 1, que ahí ya tienes mondongo también para rato, o sea que... Sí, objetivamente hablando, PlayStation 2 seguramente sea la mejor. Ah, mira, puedo apagar y encender la linterna yo a mi gusto. ¿Se le gastarán las pilas? Como... Menú. Vamos a ver. No pone... Linterna... Ah, mira, aquí podemos examinar los objetos como en el Resident Evil 1. Una linterna anodizada de metal negro. Para utilizarla, pulso el botón correspondiente. Que no me lo han dicho, pero ya... Ya os digo yo que es el círculo que lo he... Que lo he probado. En fin, ya digo, sigo... Cada vez que lo pongo, que probáis... Por eso tenía la hincha de terminar de pasármelo alguna vez. Es que es flipante a nivel técnico cómo se ve esto. A nivel sonoro también, un pasote, o sea... Joder, con doblado y todo. Era un juego redondo para la época. No se le dio más bombo en su momento, supongo que porque Resident Evil ya tenía demasiado renombre y este cayó un poco en segundo plano, pero joder... Tenía juegos de PlayStation 1 y los ponía como el Casting Racing de Castlevania Chronicles. O el Castlevania Chronicles. Vaya, pedazo. Apuestas, melones. ¿Cuántas? Eso. ¿Cuántas niño? ¿Eh? A ver cuántas muertes. Hostias, ¿Jesús dice que 15 para hoy solo? Telita. Sangre. Así es. Vamos a ver. Vibra el mando al subir los escalones, creo. 6 de Zetinshu. Muy bien. Así, ahí, ¿eh? A ver. ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Falta un brazo a ese señor. No te muevas. No te muevas. Déjame aquí. Voy a morir. Voy a morir. Lo tiene claro. Tiene un hombre de ideas claras. Ideas fijas. ¿Quién te ha hecho esto? Esta isla... Es un infierno. No hay hombres, sino bestias asesinas. ¡Lárgate! ¡Sal de aquí como puedas! ¿Cómo has llegado aquí? El barco. El último envío. Él los mató a todos. Intenta mantener la calma. Tienes un arma. Te dejaré algunas balas. Iré a buscar ayuda. ¿Ayuda? Pero morirás como todos los demás. No es muy optimista este señor, ¿eh? No. A este no lo quiero yo en mi equipo. Ahora, se le ve sufrido al hombre, ¿eh? Corre. Ha pasado por cosas. Volveré. Anda, mira, que tenía aquí una llave de bronce. Bueno, pues... Vamos a ver si hay algo más por aquí, que tiene pinta de que no. Nada. Pues nada, vámonos. Y algo muy bueno el juego aquí, o sea, la historia es que tenga un doblaje. ¡Hala! Es que el ambiente que le mete el juego está muy, muy logrado, joder. Ese rollo Lovecraft que tiene, que por cierto van a hacer ahora un remaster, remake, un nuevo juego de Alone in the Dark. Que el tráiler... No sé qué pensar, la verdad. Oigo, ¿a quién hablaba? Ya no está ni el cuerpo. No han dejado ni el cuerpo, tíos. Ah, mira, que puedo apuntar, leñes, con el analógico. Puedo apuntar con la linterna como quiera, oye, Fíjate qué discoteca se monta, tío. Bueno, solo hay... No sé, parece que hay como un torso ahí. Poca cosa, ¿no? Oye, buen uso del analógico. Eso está muy bien. Un reboot, sí, eso es. Eso es lo que creo que van a hacer. Ya digo, no sé qué pensar muy bien por el trailer, ¿ves? Como que, bueno,
Es muy genérico a nivel técnico para los días que corren, pues tampoco era para echar cohetes, no sé. Veremos qué sale. La puerta está cerrada, pero seguro que la llavecica que nos ha dejado el señor este. Ahí está. Hemos abierto la puerta. La puerta al infierno. Mira, aquí hay cosas. ¡Oh, no! Perricos. ¿Qué les pasa a los perros? ¡Uy! Se están asustando. ¡Adiós! Pobre perricos, hombre. Sea lo que sea, le mola la carne. ¡Uy! Mira qué bichico. ¿Estos se parecen a los que salían en el de Game Boy? Vaya, ¿eh? Muy buenas, Don Rosco y gente. ¿Lleva tiempo? Muy buena, Gato Vikingo. Pues sí, sí. Hemos empezado hace bastante poco. Había algo ahí. La música ya se pone tensa y todo. Oh, oh, oh. Aquí, aquí, aquí está. Caja de balas de magnesio. Si tenemos falta de magnesio, también nos las podemos chutar. Y encima juegan, ¿eh? Sí, 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 juegan de los buenos. Y además que yo lo tengo... Lo estoy cogiendo fresco porque... Ya digo que me mola mucho el juego, pero no me lo había pasado. ¿Dónde están? ¿Dónde están los perricos? Por cierto, ¿cómo se apunta? Vale. Ah, mira, 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 mira. Uy, 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 que podemos andar mientras apuntamos y todo, ¿eh? O sea, todo esto son novedades para PlayStation 1 que yo de verdad... Ah, mira, hemos abierto... No, espera. ¿Les he abierto a los perros? ¿Qué pasa aquí? ¿La verja está donde lleva? Pero ya digo, son un montón de cosas, tanto jugables como técnicas, que son muy potentes para PlayStation 1. Es verdad que el juego salió ya en 2001. Ahí se van. Pues más balas de magnesio. Además, le dan un sentido chulo también a lo de que brillen los objetos que puedes coger. Y es que si no los apuntas con la linterna, no brillan. Fijaros, creo que ahí hay un objeto. Por ejemplo, ¿ves? Hasta si no lo apuntas con la linterna, no brilla. O sea, tiene sentido. No es como en Resident Evil, que todo lo que ves brilla, todo lo que se... ves que se pueda coger, si no es un secreto, brilla. Esto le da, vamos, ya digo, son cosas que yo creo que tienen mucho sentido. Vamos a ir ahí apuntando, porque a los guauaus me los veo venir yo. Pues parece que no. Pero les he abierto, ¿eh? Les he abierto yo. Estaban encerrados ahí. Y les he abierto. Así que, wow. Ray Tracing, sí. El Ray Tracing de la época. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se recarga? Hostia, pero se tendrá que poder recargar... sin que se te acaben las balas, imagino. Y sin ir al menú. No sé si hay un botón para recargar. Pero me parece a mí que las balas que hemos cogido por abrirle a los perros, nos las vamos a gastar en matar a los perros. Tiene pinta, ¿verdad? Uy, aquí está el perro muerto que se ha visto antes en la intro. Eso no es bueno. ¿Es el mismo que el de la Game Boy? Pues sí, obviamente, quiero decir, guardando mucho las distancias, ¿no? Pero la historia es la misma y la idea, pues es... La idea del de Game Boy Color era hacer un port. Dios, que vienen. ¡Corre, corre! ¡Yuh, chaval! Pero había perros ahí.
¿Pueden seguirme aquí, arriba de las escaleras? Había una miaja, de perros. Sí, ya. Buena escultura. Gracias por... Thanks for the info. Vamos a ver, ¿esto estará abierto? Está cerrado. Necesitamos algo para abrir esto. Me lo vi en tu canal hace ya, sí, lo hicimos en directo, Jesus. El de Game Boy Color lo fuimos haciendo en directo. Pero tenía sus diferencias, Tenía sus diferencias. Muy gordas, además, obviamente. El de Game Boy Color es un punto zip de este. Ah, amiga. Sombras vivas, aquí hay perros. Perros vivos también. Es que no estaba en esa época. Bueno, pero ¿estás ahora? ¿Estás ahora en la versión buena? En la versión de sobremesa, en la tocha. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando en esa mansión? ¿Qué está pasando en esa mansión? La cosa se pone chunga. Hay que ver a Lin si está bien. Uy. Uy, que nos están viendo desde dentro. Esto, en la Game Boy Color había un rollete así, ¿no? De que había una ventana en la que no había nada y cuando pasaba una sombra por ahí. Pero da mal rollo que de una te corten todo el sonido de fuera. Uy, le he dado al mapa sin querer. Te corten todo el sonido de fuera, te pongan como desde dentro de la casa y se escucha un... como un corazón. Rollo chungo, aparte que la música se está poniendo techo. Oh, no, bicho. Pero... se ha ido. No me jodas. Ahí va. Uf. Era duro el mamón, ¿eh? Era duro. Status caution. Y tengo dos de estos. No sé si usarlo ya o esperarme un poco. ¿Cuánto restaura esto? No lo dice. Pues nada. La historia no es que pases de música a nada. Es que pasas de música a escuchar la música desde el otro lado de la pared. Desde dentro de la casa, porque escucharse se escuchaba, pero eso, como dentro de la casa. Y da un grito. Esperemos que no sea Lin. ¿Queremos? Es que no lo sé. Anda, mira. Bueno, ya sí, está atascada porque ya... le hemos dado caña, a ver... No me jodas. Vamos a ver. Recarguemos. Vamos a curarnos. Hasta recargar. Me queréis pillar hoy, Hoy me queréis pillar. Uy. Qué mala gente. Vamos a recargar. Y esto, pues lo voy a tener que usar. Madre mía, fine. Ojalá. Ya sé que no has sido tú. Ha sido Pertis aquí. Tratando de asustarme. Tío, pero que los bichos estos tienen muchísima vida. Ah, mira, por aquí se puede bajar. Debería meterme aquí. No sé lo que estoy haciendo, O sea, no me he mirado nada. Absolutamente nada de cómo va el asunto. O sea, más o menos me conozco el juego, he visto reviews. En su momento lo probé y tal, pero...
Pero no, no me sé nada, ¿eh? O sea, esto, por ejemplo, me acuerdo en el de Game Boy Color, pasamos por una zona así, pero más avanzado en el juego. Juraría que entrábamos primero en la mansión. Aquí en la mansión no hemos entrado. Uy, se mueven cosas por ahí, creo. Hasta yo me he asustado. Eso es bien. Cuidado que tengo puntos. No, por favor, no. ¡Oh! ¡Que viene algo! ¡Que me vibra el mando, tú! ¡Uy, que viene! Esto me recuerda a cuando había una cosa gigante que te comía en el de Game Boy Color. ¡Eso! ¡Qué cabrón es eso! El óxido se ha comido el reloj. ¿Qué reloj? Si es una puerta. ¡Por Dios! ¡Uy, guau! ¡Que me... Tío, que me come. No, me va a comer, tú. Que le da el mapa, ¿no? No me jodas, tío, me va a hacer polvo. ¿Me ha matado? Así, game over, ya. ¡Fum! Viene. Uy, que me vibra el mando, oye. Le falta la música de tiburón. Mierda, me ha pillado. Me ha pillado porque he apuntado después. Venga. ¡Toma! Venga. Sonríe, hijo de pupu. ¿Cuánta más vida tendrá este tío? Que me estoy viendo sin balas ya, ¿eh? Mira, no, me quedan otras 26. Después de estas 12 que llevo. Es que como dispara de 2 en 2 el arma esta. Doble cañón. Doble mal gasto. ¿Dónde estás? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Sí o qué? ¿Lo hemos matado? Perfecto, pues vamos a recargar. Yo me iría de aquí, no, ya, pero es que no me deja. Si no lo mataba, no me dejaba irme. O sea, tenía que matarlo, sí o sí. Tengo que hacer algo con esta pantalla en algún momento. Lo iba diciendo, tío. Bueno, pues ahora ya podemos ir más tranquilamente. Aquí ya el agua más baja. Muy bien. Uy, unas escaleras. ¿Quieres? Sí, claro que queremos subir, hombre. ¿Y yo que he gastado el amuleto de guardado este? Y en realidad no era tan complicado. Simplemente había que hacerse un poquito al timing de los bichos. Pero... mira, esto se parece mucho también. Mucho. Al de Game Boy Color. También las catacumbas esas que había. De nuevo, estamos haciendo cosas como un poco en distinto orden. Amuleto de guardado. Oh, mira, bien. Pues mira, por el que hemos malgastado, este lo guardaremos para... para cuando vayamos a cerrar el directo y guardamos antes. Mira, luego, esta. O sea, esto estaba tal cual en Game Boy Color. O sea, se veía igual. No se veía igual, pero quiero decir que el mapa era el mismo. Esta parte. Míralo, igualito, ¿eh? Oh, mira, un botiquín. Se agradece. Porque estamos en. ¿Qué estamos? En Kabushin. Bueno, de momento no me voy a curar. De momento no me voy a curar. Restos de fuego. Ojo que casi me la pierdo. Casi me la pierdo. Escopeta de triple cañón, chaval. O sea, aquí todo tiene cañones por más. Si un revólver tenía normalmente uno, pues aquí tiene dos. Si una escopeta tenía dos, pues aquí tienen tres. Siempre tienen un cañón de más. Eso mola. Eso mola. Y a la vez no, porque también malgastan balas, hombre. Caja
cartuchos de fósforo y balas de magnesio. Bueno, bien, bien. Me han repuesto. Me han repuesto a base de bien. No sé si es que me van a mandar ahora más bichos del Averno o qué. ¿Abrimos el ataúd? Gracias por el traguito, Jesús. Mi garganta te lo agradece. Lo abrimos, ¿no? Va a pasar algo malo, ya verás. ¡Ah! No, no, no es Aline, es solo una llave, tío. Es solo una llave. ¡Ay, Jesús, con los retrovis! Pues tenemos una llave dorada. Imagino que servirá para esto, ¿no? Sí. Bueno, pues se han guardado la llave de la puerta, la han guardado en un ataúd al lado de la puerta. Vamos a ver el primero por aquí que nos encontramos. Venga, vamos a mirar. Bueno, no se veía gran cosa. Está guay lo de poder mirar con la linterna, ¿eh? No sé qué me pone más nervioso en este juego. Crates. De la Universidad de Astronomía de Boston. No. Uy, una escalerica. Esta trampilla está cerrada. Bueno, vale. Que decía que no sé qué me pone más nervioso en este juego. Si cuando hay música o cuando no. Es que te acostumbras a la música tensa. Y de una luego te la quitan a veces. Y es como, uy. ¿Esto es bueno o es malo? En fin, nos toca irnos por la puerta. Toca irnos. Oh. Vamos a pasar por el otro lado del espejo. Ya, bueno, ya estamos dentro de la mansión. Bien. Aline, creí que habías muerto. Yo también. No soy hecha para sitios como este. Ella también cree que había muerto, eso es interesante. Te entiendo. ¿Que me entiendes? ¿Que me entiendes? No entiendes nada. No sé lo que tú, Johnson o el profesor Morton queréis de mí. Pero quiero que toda esta pesadilla se acabe ahora mismo. Aline, tranquilízate. Casi nos come un gusano gigante, por Dios, Aline. En una habitación. Pero no puedo llegar a ti. Una de las puertas está cerrada con llave, la otra no. Pero hay un objeto pesado bloqueándola. Muévelo. Cuando pienso que me ha encerrado aquí Obed Morton, y yo quería ayudarlo. No te muevas, ya voy. ¿Es lo único que puedes hacer? Sí, es lo único que puedo hacer. Tremendo doblaje, sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Doblaje en español, ahí, bueno. De los que no había muchos en la época. Que, uy. Recargamos. Ostras, tío, es que mira que gastan balas los mamones estos. Buah. No me ha tocado, ¿eh? Ojo que no me ha tocado. Linterna, por favor. Vamos a dar la luz. Menos mal. Una lámpara de queroseno. Como el coche que le querían vender a Homer. Funciona a base de queroseno. Póngalo en H. Bueno, tenemos otro amuleto de guardado, ¿eh? Que no lo he comentado, pero está hoy ahí medio. Las pelis, juegos, series ganan mucho con un buen doblaje, obviamente. Y con uno malo también, como dice Gato Vikingo. Te puedes echar unas risas. Todo vale. Vamos a ver si podemos mover el objeto este. Que parece que sí, ¿no? Parece que... Si no por aquí, por el otro lado. Ay, 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 ay. Ahí en el suelo había ahí algo. ¿Y ya está?
Ah, sí, ha dejado un objeto. Pero me... Sí, hay un objeto. Eduard, cógelo, por Dios. No lo quiere coger. Muchacho. ¿Tendrá que estar brillando para poder cogerlo? ¿Alín? Ah, no, él le da la radio. Bueno, gracias por el traguito, Jesús. Sí, el resplandor es un claro ejemplo, que parece que lo habían doblado unos borrachos. ¿Aquí no aparecen los bichos invencibles? Pues la verdad que no lo sé. Que... ¿A todo esto? ¿Por qué no puedo coger puñetero coso? Ah, le da la radio otra vez. ¿Alín? Vaya, hombre. Que no lo... No, no, ¿eh? Igual simplemente... Lo he movido antes y no me he dado cuenta cuando hemos venido. Y era aquí... H y M, es verdad, vale, aparecía H y M. ¡Ah! Eso es lo que decíais. H y M, tú. Publicidad subliminal. Pero lo que no sé es por qué brilla esto del suelo, entonces. ¿Habrá que apagar la luz para poder cogerlo? ¿O alguna historia así? Vamos a ver. Estoy perdiendo mucho tiempo con esto, pero me pica la curiosidad, tú. No, si es que brilla hasta en el espejo, tú. Pero no, no hay manera. Ya, salas para allá. Perfecto, bueno, pues nada. Puerta cerrada. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Un reloj normal. ¿Qué hora marcaba? Por si acaso nos puede ser de utilidad en algún momento. Las 12 menos 5, por ahí, más o menos. No, las cenizas todavía están calientes. Huelo la presa. La puerta está cerrada. Muy bien. ¿En el de Game Boy Color no era esa la puerta que le faltaba el pomo? O algo por el estilo. Alin, ¿algo nuevo? No encuentro la habitación en la que dices que estás encerrada. No puede ser tan difícil. Estoy arriba, hay una escalera en el vestíbulo. De acuerdo, voy para allá. ¿Cómo lo sabes? Date prisa. Ya, sale la radio cuando... Vale. Sigo esperándote. Ya. Perdón, Alin, no encuentro ya. La habitación en es la que soy encerrada. Explorador por naturaleza, quiero ver las no cosas. Ya sé que estás atrapada. De acuerdo. Venga. Pobrecica. Lo está pasando muy mal. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Ya está. Vámonos para arriba. Otra cosa buena, que ya lo tenía Resident Evil 3. No hay que pulsar ningún botón para subir escaleras. Simplemente subes. Como debe ser. ¿Te oigo? ¿Ah, sí? Un armario como un piano. Creo que no es más que una cómoda. Bueno, pues apártala. Vaya. Qué fácil, vamos a ver.
Toma. Qué fuerte está Edward. Oli. Por fin. Quiero que me digas qué está pasando. Ya estamos aquí, tranquila. Todavía no lo sé, pero me encanta tu conjunto nuevo. Estás menos... ya sabes. Perdón. Sí, ya sé. Toma, tengo tus cosas. Ahora ir tirando fichas. Gracias. ¿Y mi chaquetón? Me habrá gustado al que te haya encerrado aquí. Oye, no debería haberte dejado venir. ¡Ostras, chaval, Edward, cómo tira las fichas, eh! Tengo mis propias razones para estar aquí. ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No. No hemos hablado con Naide. ¡Con Naide, tía! No estoy segura. Me da la impresión de que hay más de un Obed Morton. ¿Cómo es muy posible? Tenemos que encontrar un escondite seguro donde puedas esperarme. Oye, Carby. Sabes tan bien como yo que este sitio está por lo menos a 2 horas en avión de aquí. No lo he hecho tan mal hasta ahora y desde luego no pienso pasar el tiempo que quede sin hacer nada. ¿Muy bien? Quiero enterarme. Quiero enterarme. Acabo de oír una voz arriba. Hay una trampilla. Si me ayudas, podré llegar. ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo. Ah. Recuerda lo que me dijiste en el avión. Edward. Vamos, échame una mano. Que no. ¿Y si te digo que no? No eres del tipo que dice no. Es por nada. La muchacha se va al desván. Y nosotros, pues... ah, nos ha dejado solicos. Igual si apagamos la luz vemos algo. Por extraño que parezca. Un indio posando enfrente de una puerta subterránea flanqueada por 2 estatuas. Monumentales. Y se ve algo. ¡Oh! Tiene una A. 13 de enero de 1963. Hoy he cumplido 10 años y mamá se ha caído del caballo. Dice que ha visto una enorme sombra que ha saltado frente a ella y ha hecho que Sultán se encabritara. Papá ha mandado a por el doctor al continente. Dice que mamá... o sea, papá ha mandado... sí, a por el doctor al continente. Qué raro está puesto eso. Dice que mamá no podrá caminar ni ver nunca más. ¡Ostras, chaval! ¡Menuda hostia se ha dado! Me pregunto cómo será estar ciego. Intento imaginarlo, cerrando los ojos. Pero no es lo mismo, porque sé que puedo volver a abrirlos. El abuelo Jeremy ha hecho una máquina nueva. No es como las otras. La verdad es que no hace nada, pero es muy divertida. Sirve para hacer fotografías que se mueven con ella. Me ha dicho otra vez que no me acerque a la verja. Cuando le dije que Obed y yo la descubrimos jugando en las ruinas del fuerte, se enfadó mucho. Sé que el abuelo Jeremy puede abrirla. A lo mejor me enseña algún día. 21 de junio de 1963. El abuelo Jeremy ha muerto esta mañana. No parece que papá esté muy triste. El abuelo Jeremy nunca llegó a contarme cómo abrir la verja. Cuando se lo pregunté, me dijo que si de verdad deseaba abrirla, hallaría el modo. Papá nos ha prohibido que vayamos al fuerte. Y hasta ha cambiado la combinación de la cerradura de la valla del puente. Si se pudiera dar cuenta, papá tiene miedo de las criaturas de las tinieblas, estoy seguro. Es un cobarde. No confía en las armas que utilizó, que hizo el abuelo Jeremy. Ha dicho que vamos a abandonar la isla y que era hora de empezar a vivir una vida normal. Creo que mamá está de acuerdo con él, pero yo solo quiero vivir aquí. El mundo de los hombres es tan tribal que me asquea. Solo se preocupan de estupideces. Son tan superficiales. El abuelo me dejó una carta y la mitad de una foto de nosotros dos enfrente de la verja. Ni siquiera recuerdo cuándo la sacó. En el anverso hay escrito un número, pero no sé qué hacer con él. No es el código del tablero de control. ¿Por qué asustarán tanto a todo el mundo las sombras nocturnas? Yo sé que algún día aprenderé a hablar su idioma. Sé que algún día pasaré al mundo de las tinieblas y entonces nadie podrá decirme lo que puedo o no puedo hacer. O qué está bien y qué está mal. 18 de abril de 1992. Mira mi año. Hoy es un gran día. Casi he finalizado la construcción de mi laboratorio.
Lo necesito para ampliar más mis investigaciones. Obed, estás terrorizado, pero ¿qué va a entender esta sombra de hombre? Los señores de las tinieblas están conmigo, excavando la galería subterránea que conduce al túnel de la capilla de los sacrificios. He descubierto otra forma de llegar a la puerta. Le faltan comas aquí. Así que no tendré que despejar el camino del abuelo Jeremy que el idiota de mi padre hizo inaccesible. En cuanto esta traducción caiga en mis manos, estoy muy impaciente. Y espero que a Eden Shaw no se le ocurra empezar a decirme otra vez lo que tengo que hacer. Nunca he logrado comprender qué interés tiene. El abuelo Jeremy le tenía mucho aprecio. Pero sé que está en el lado equivocado de las tinieblas y que cuando llegue el momento tratará de impedirme que tenga éxito. También sé que cuando ese momento llegue tendré que neutralizarlo. 2 de marzo del 95. Acabo de releer unas cuantas páginas de mi cuaderno y me he percatado de cuánta razón he tenido siempre. Papá nunca debió interponerse entre nosotros y nuestro destino, pero al final me ha resultado mucho más útil de lo que jamás hubiera imaginado. Estoy haciendo grandes progresos con la traducción de las tablas. Un mundo nuevo se abre ante mí. Poco me importa que Obed aproveche mis logros para ganarse honores en la alta sociedad. Un día mi hermano encontrará una mujer, tendrá hijos, pero luego, ¿qué? Volverá a Shadow Island para que se cumpla su destino. Yo no puedo permitirme el lujo de desaprovechar todo ese tiempo. Vivimos bajo un gran peligro. ¿Y qué? Los Morton hemos vivido con este peligro durante más de un siglo. Nos hemos hecho con él y sabemos cómo dominarlo. Obed no es más que un cobarde, igual que el resto. El abuelo Jeremy me dejó varias pistas, pero aún no entiendo por qué no me confió el secreto de la verja. Sin duda, pensó que no me lo merecía. Aún necesito algunas materias primas. Las que utilicé para mis primeros experimentos se están pudriendo. Apenas resisten la formalina. Además, casi no hay tormentas. Obed ha conocido a alguien que podría solucionar mis problemas con las provisiones. He avanzado mucho desde mi último intento. Padre, nunca pensé que un día estarías tan cerca de la divinidad. La fusión más perfecta está a mi alcance. Y 8 de julio del 2000. Mientras revolvía entre los papeles de Obed, he descubierto la prueba definitiva de que me ha traicionado. Y no solo a mí, sino toda la historia de la familia Morton. La carta que le he enviado... que le ha enviado Lamp disipa cualquier duda. Más materia prima, pero esta vez fresca. Pues nada. Vaya libro que estás leyendo, sí. Pero esto... ah, es el mismo. No quiero leerlo otra vez. Muy bien. La Biblia, sí, chaval. Un diario de cojones. Sí, esto ya lo hemos visto, la foto del indio. Actor de doblaje de los mejores. Un momento. Que el espejo era una puerta, tú. Así a lo tonto. Así a lo tonto hemos descubierto una puerta. De momento no pienso guardar. No creo que hayamos avanzado tanto. Si me matasen, esto lo haría en un segundo. Así que no voy a malgastar ese amuleto. Voy a volver un momento para atrás, porque no estoy seguro si aquí no me he dejado yo algo. Bueno, aparte de que hay una puerta. Parece que la puerta está sellada. Vale. No sabía que eso era una puerta, me refería a la grande. Seguro que era un explorador, lleva un objeto en la bandolera. En el fondo se ve un barco atrapado en el hielo. Parece haber un mecanismo de bloqueo. Tiene una placa metálica, pero no está grabada. Creo que a los demás les pasa igual. Su manera de mirar fijamente pone los pelos de punta. En la mesa hay un mapa. Parece haber un mecanismo de bloqueo. De nuevo. Nine. Y esta me está cerrada. Pues nada, solo podemos seguir por donde estaba Alin. Así que vamos de nuevo. Vale, y esta habíamos dicho que estaba cerrada. Sí, o sea que solo podemos ir por donde el espejo. Pues muy bien. Esto pinta... rollo chungo. Míralo.
Me estoy empezando a dar cuenta. Madre mía, ahí huele a cebolla seguro. Me estoy empezando a dar cuenta de que el juego de Game Boy Color, como solo llevabas a Edward, para mí que mezclaba las historias de ambos personajes. Quiero decir, al menos el recorrido. Ah, vale, que no hay nada más por aquí. Me pensaba que había algo. No sé, me daba la sensación de que por aquí se podía ir. Pues se ve que no. Bueno, eso, que me da la sensación de que el de Game Boy Color mezclaba un poco los mapas de ambos personajes. Porque estoy echando cosas en falta por las que parece que está yendo a Lynn. Por ejemplo, lo del desván. De hecho, en el desván creo que en el de Game Boy Color encontrábamos la escopeta. Y esto de la mina, es que esto se llegaba por la biblioteca. Me quieres una... Oh, mira, otro amuleto guardado. Pues al final nos están dando unos cuantos, ¿eh? La puerta sellada. Vamos a mirar, venga. Oh, hay ahí una especie de máquina. Esto me suena. Ah, vale. Ahora igual podemos ir por la puerta por la que no me dejaba ir Aline. Que cada vez que iba me llamaba por radio de ¡ay, que me estás ignorando! Pues ahora igual podemos ir por esa, en el vestíbulo. En la habitación, dices, en la que estaba antes. Ah, bueno, pues... Era una habitación antiguilla. En la que vamos a pasar ahora, sí. Una habitación antiguilla, así que también puede oler un tanto mal. Pues nada, vamos a ver. Sí, vamos a ir al vestíbulo. Ya digo, de momento creo que no voy a guardar, no hemos hecho mucho más. Seguimos, es verdad, estamos en caution. Tenemos 2 de vida, tenemos 3 de guardado. Tenemos balas, tenemos la escopeta, que no la he estrenado aún siquiera. Aquí... No me he dejado nada, ¿vale? Vamos a ver esta puerta. Creo que nos va a llevar al pasillo azul que se veía en el de Game Boy Color. Creo. ¡Usted! Eso. Apaga. Sé quién es usted y a qué ha venido. Este es el idiota de la foto. Lo estaba esperando. Quédese donde está. No se mueva ni un milímetro. ¿Quién disparo? Es usted? Me llaman Eden Shao. Soy el guardián de la isla. Muy bien. ¿El guardián? ¿El guardián de qué? ¿Y qué son todos estos monstruos? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¿Cuántas preguntas? ¡Heavy Machine Gun! El profesor Morton se ha pasado de la raya. Mire, no puede ser. Oye, ¿soy yo o no tenía cuello el señor? Mira, Jesus también. ¡Heavy Machine Gun! He dejado a unos niños jugar con poderes que no entendían. Eso parece, señor. Pero la leyenda no se equivocaba. Me da envidia. Usted ha venido a nosotros. Ojalá no sea. Soy el elegido de la leyenda. Me suena todo a chino. Qué gran honor. Lo entenderá. El cuello pronto. De este hombre es transparente, ¿no? Se le ve el pelo de detrás. Biblioteca, los libros guardan. No sé, no es un truco muy claro, pero parece que tiene la cabeza flotando. Este amuleto. Así no caerá usted en el olvido como todos los demás. Haga realidad su destino. Sálvenos. Espere, no he venido hasta aquí para andar dando vueltas. He venido a investigar la muerte de Fix. No sé de quién me habla. Charles Fix, de unos 50, 1,85 m, canoso. Sigo sin saber quién es. Hace meses que no viene nadie a Shadow Island. Bueno, ya está bien. Mierda. Como llevo diciendo, todo juego, rollo chungo. Mira, otro amuleto guardado, pues ya tenemos 4. Igual va a ser el momento de usarlos. En algún momento. ¡Ah! Tú, chaval. Va a vibrar el mando y todo. Sangre. Como un Game Boy Color. Fíjate. ¿Qué tenemos aquí?
¿Qué cojones es eso, tú? Anda, que no se muere. ¡Muérete! ¿Ya? Sí, ahora sí. ¡Ostras, chaval! Solo ya que esto es muy Shadow. ¡Ah! ¡No me quedan balas, tú! De pistola. Nos toca ir con la escopeta ya. Confirmamos que el señor era un fantasma. Camino yo de espaldas en una habitación así de oscura y no lo cuento. Muchas puertas hay aquí, La música me recuerda lo de los Gremlins cuando está el prota buscando. Mira, mira, esa es la estatua de Pazuzu, el del exorcista. Uy, mira, cartucho de fósforo y de magnesio, bien, bien, bien. Míralo, ahí abajo a la derecha, ese es Pazuzu. Una metrina con una maqueta de un barco y una especie de balanza. Ay, y no está la chapita de con el nombre del barco o algo para ponerlo en el otro cuadro. Una fotografía. Uy. Vamos a verla, vamos a verla. Una fotografía en blanco y negro de una vitrina que contiene un barco de investigación y un frasco. Pues... eso está aquí. ¡Ah! Nos hace falta poner un frasco ahí. Muy bien. Hay que poner un frasco en la balanza que hay junto al barco. Muy bien, vale. Entiendo. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ostras, tú! Una garrapata gigante. Estás hinchado bien, Está... se ve que se ha pegado a los perros de ahí fuera. Y se ha hinchado bien. Vale, perfecto. Bichos, la película. Oye, oye, oye. Hostia, tú, que me comen el cerebro. ¿No puedo pisarlo? Bueno, por aquí parece que no podemos hacer nada más. Vamos a salir para afuera. ¡Hala! No, tío, vamos a coger la escopeta. Uy, el susto ha estado descompensado. Te falta poco, te falta poco. Como sean los bichos esos como los de Alien, están muertos. No, no, por suerte creo que no. Se parecen más bien a los de Half-Life, pero... ¡Ostras, chaval! Esto es potente, Tres disparos, que son 9 balas, atentos, porque tiene 3 cañones. Pero 3 disparos y se ha cargado al bicho tronco este. Vamos a seguir con la escopeta, que de momento tenemos más balas, así que... Salvo que salga algún bichejo pequeño otra vez. Ya no gasto más caro que el gasoil. Oh, hoy no me estáis pillando, Hoy por suerte parece que me he anticipado. Aquí hay un muro cerrado. Una llave de gas vieja y oxidada, pero que aún funciona. De gas. ¿Y yo para qué quiero abrir el gas? Mira, vida. ¡Vida! Perfecto. ¡Oh, cartucho!
cartucho de fósforo ahí. Cartucho de fósforo para el chache. Esa cosa de ahí del fondo se parece mucho a la botella que salía en la foto, pero no me deja cogerla. Pues nada. Vamos a volver. Vamos a volver al pasillo principal. Mira, cartucho de fósforo. Aunque también me he fijado en una cosa, la escopeta no. Por extraño que parezca, la escopeta no frenaba a los enemigos como sí que lo hace el revólver. No me preguntéis por qué. Me estoy empezando a ver la necesidad de guardar partida. Porque no sé hacia dónde puñetas voy. Y esto es muy alto, ¿no? Bueno. Esta luz no es que ayude mucho. Pero bueno, algo se ve. ¿Dónde hemos subido? Esto tiene una especie de torre, ¿no? ¿Lanzagranadas? Chaval, ya. Toma. Toma, Jeroma. Ya tenemos escopeta y lanzagranadas. Pues la cosa empezaba chunga, pero parece que... ¿Dónde estás? Estoy en el sótano, chica. En el ático. Yo he estado ahí. Vi que había una especie de trampilla en el suelo. La verás, notarás que suena hueco cuando caminas por encima. He visto a Ebersau, el viejo indio. Yo también. Me contó que es el último brujo. Dice que puede hacer algo para detener toda esta locura. ¿Crees que podemos fiarnos de él? Yo también estuve con él. Parecía saber mucho más de lo que decía. Pero no tenemos otra opción. Necesita 7 estatuas para celebrar no sé qué ritual. ¿Por qué no sale a buscarlas? ¡Ah! Buena pregunta. Claro. ¿Y cómo son estas estatuas? No estoy segura. Representan algún tipo de animal, creo. Ah, tengo una. Bueno, eso facilita mucho las cosas. Carby, estoy segura de que es importante. Ya lo sé. Buscaremos esas estatuas. Pero después nos largamos a casa. Sí. ¿Y dónde está tu casa? Todavía no lo sé. ¡Oh! ¡Qué profundo! Luego hablaremos de eso. ¡Pobre Carly! ¡Pobrecico, Edward! No sabe dónde está su casa. Vale, teníamos una, ¿no? Esta, la máscara de lobo, digo yo que... Una máscara de madera en forma de cabeza de lobo. Bueno, lobo parece un poco raro, pero... Está cerrada, pues habrá que buscar... Habrá que buscar cómo abrir eso. Necesitamos una llave para esa puerta. Porque no tengo ninguna, ¿verdad? No, no tengo llaves. Mira, aquí hay otra puerta sellada, muy bien. Bueno, en el vestíbulo, en este, nos hemos dejado bastantes más cosas, así que algo habrá.
no se puede coger. Bueno, creo que nos hemos recuperado. Creo que nos hemos recuperado ampliamente de lo que estaba aconteciendo. Porque hemos empezado bastante mal. Pero diría que vamos mejor. Vale, tenemos unas escaleras aquí. Que habrá que probarlas. Pero antes... nos hemos dejado más puertas. ¡Puta madre! ¡Que me muere! ¡Uf! Vale. Lo que decía, es que este arma no echa para atrás a nadie. Vamos a curarnos. Ok. Estamos ok. Estamos ok ahora. Bien. Tío, aparecen de la nada. Lo que decía, por lo menos con tres tiros los mata, pero no los echa para atrás, ¿eh? Cerrada. Cerrada. Joder. Y tras la puerta número 3 tenemos al amigo. Vale. Esta sí está bien, bien. Esto que me va a llevar a la biblioteca era esto. Según el mapa de Game Boy. Oh, 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 oh. ¿Ya no quedan más? Bien, ya no quedan más. Perfecto. No sé ni dónde me he metido. Voy a ciegas. Hay que poner luz. Me ha parecido escuchar. Ah, vale, no son. Son truenos. Hostia, aquí, en esta sala... aparecíamos en el Game Boy Color después de ir por catacumbas, historias, justo antes del final. Una pila llena de agua. Muy bien. Ah, será para llenar la cantimplora. Claro. A mí no me jodas, suena un perro por ahí. Tenemos aquí otro panfleto de los buenos. Vamos a ver. Shadow Island, 12 de abril de 1905. Yo, el abajo firmante Richard Morton, estando en plenas facultades físicas y psíquicas, declaro que este documento es mi última voluntad y testamento y que no lo ha de reemplazar ningún otro. Archibald, hijo mío, la misión en la que me embarqué hace muchos años aún no ha sido finalizada. Espero que tú y tus descendientes luchéis sin tregua hasta llevarla a cabo. Por completo. Para ayudarte, te dejo todos mis bienes y pertenencias, mi mansión y todo lo que contiene. Deja que Deserto te guíe. Él te dirá qué hacer y cuándo. Archibald, he visto varias veces un velo de duda en tu joven mirada. A veces tu rostro te traiciona y muestra tu desaprobación. Es verdad, he sacrificado vidas humanas, pero no puede haber conquistas sin sacrificios. Es verdad, he desobedecido prácticamente todos los mandamientos de la Biblia, pero ¿no es acaso la moral siempre un impedimento para el progreso? ¿De qué sirven un par de vidas miserables en comparación con los inmensos descubrimientos sin precedentes que he hecho? Archibald, sé que no eres un cobarde, sé que con la ayuda de Deserto llegarás muy lejos, mucho más lejos de lo que llegué. Serás el que adentre en lo desconocido, fundarás una nueva humanidad. Sé que gracias a nosotros el apellido Morton brillará con la luz de un millar de estrellas en el gran patrón de la historia. Panteón de la historia. Mis detractores serán el hazme reír de las próximas generaciones. Gracias a ti y a la confianza que deposito en el Deserto, joder, es que vaya nombrecico, cumpliremos con nuestro destino. Así dejo este mundo en paz. Mi biblioteca es el trabajo de mi vida. Quería que fuera hexagonal, la forma perfecta de 6 triángulos equiláteros que representan el universo. Contiene 10 siglos de conocimiento humano. Inútiles, todas y cada una de las palabras. 10 siglos de tratados vacíos. 10 tenebrosos siglos de ignorancia, reflexiones vanas y estúpidas, que no hacen sino recordar cada día cuán insignificante y vil es el espíritu humano.
10 siglos y ni una mención al mundo de las tinieblas. Ahora veo que la humanidad ha dejado pasar su destino. Sin embargo, hay 4 trabajos que merece la pena guardar. 4 trabajos que contienen la clave de la verdad. He descubierto un símbolo que representa el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz como 2 entidades en equilibrio, entre sí. El uno no puede existir sin el otro. 2 triángulos yuxtapuestos que contrastan, uno oscuro y el otro claro. Coloqué los 4 libros de forma vertical en el espacio de la biblioteca que representa este símbolo, que atraviesa así la biblioteca de un lado a otro. El primero se coloca en lo alto, el segundo enfrente. Luz, oscuridad, oscuridad, luz. Vale. Ajá. O sea que así es como están colocados los libros. Muy bien. Uy, ahí hay algo. Por favor, no te atasques, Eduard. ¿Qué tenemos aquí? Otro libraco. Chaval, de 16 páginas. Vamos a leer lo que no está escrito. Suena bien, sí. Arcanis Amerindios, la unión de 2 razas humanas. Este libro es producto de las investigaciones que inicié hace más de 20 años. Soy consciente de que las teorías, ideas y verdades que aquí se exponen han engendrado hostilidad. No solo por parte de mis colegas, sino también por etnólogos y antropólogos, los cuales están menos relacionados con mi especialidad. Sé que la historia demostrará que tengo razón. Por eso continúo por el estrecho y traicionero sendero que he escogido. Mi pasión por la cultura, lengua y civilización de los Afganis despertó cuando yo era muy joven, y a ello contribuyeron 2 hombres. En primer lugar, mi abuelo, Jeremy Morton, físico, matemático, astrónomo, filósofo y mago, así como genio incomprendido. Por voluntad de Dios, espero que la humanidad le rinda el respeto que se merece. En segundo lugar, Joseph Edensow, que empezó a prestar servicio a mi abuelo en 1920. Era mi tutor y lo consideré como un padre. Fue mi maestro, pero también un fiel sirviente, y, que yo sepa, es el último descendiente vivo de la civilización Afganis. A los 2 les estaré eternamente agradecido. Que los hecatonchires los inunden de su dulce luz eterna. Mis detractores me han reprochado en ocasiones que las teorías en las que se basan mis convicciones se apoyan en fuentes limitadas, incompletas y poco fiables. Es cierto que hasta ahora el material con el que he saciado la curiosidad de mis críticos es escaso. 3 tablas grabadas y docenas de fotos de inscripciones tomadas de los muros de las grutas de una isla a la costa de Boston. Sin embargo, Champollón. Dios, me encanta ese nombre. Bueno, sin embargo, Champollón logró persuadir al mundo con sus ideas basadas tan solo en la piedra Rosetta. Basándome en las pruebas de que dispongo, puedo afirmar que hace 15.000 años apareció en el noreste de lo que ahora es Estados Unidos una forma muy avanzada de civilización. Perdón, es que sigo pensando en el Champollón, chaval. O sea, chapó. O sea, no sé a quién se le ocurrió, pero chapó. Bueno. Esta civilización consta de una rica historia, más amplia incluso que la judeocristiana. Al contrario que otras civilizaciones, nunca pretendió expandir sus territorios, realizar conquistas o emigrar. A este respecto, no hay que olvidar que la misma palabra Arcanis significa guardián. Qué mal lo debió pasar en el colegio Champollón, vale. No, no es Champollón, es Champollón. Es que es con I-O. Ahí es, pero suena igual, o sea. Bueno. Desde que aparecieron mis primeras publicaciones sobre este tema en determinadas revistas especializadas de divulgación limitada, se han escrito artículos que afirman que los Afganis son descendientes de una raza de origen extraterrestre. ¡Toma ya! Este le ha restado credibilidad a mis investigaciones, y debo decir que dichas charlatanerías son totalmente infundadas. Los Afganis no son en modo alguno extraterrestres. Son una sociedad, su sociedad no está organizada en torno a la unidad familiar, sino en torno a una estructura comunitaria. Desde los 12 años, tanto los niños como las niñas se embarcan, sin diferencia de sexo, en los mismos rituales de iniciación que duran 12 años. Al final de la iniciación, se les asigna el estatus de guardián. Es en este punto cuando se atribuyen las diferentes funciones religiosas, militares y domésticas. Los Afganis eran habitantes de las cavernas, pero su religión no se basaba en el fuego sino en la luz. Crearon un elaborado panteón para las divinidades que se convirtió en la piedra angular de su vida cotidiana. La magia de la luz.
El antiguo culto religioso de los Akkanis se manifestaba a través de una serie de rituales mágicos en los que la luz era el elemento principal. También parece ser que sus enemigos eran una especie de demonios del infierno que ellos designaban Drakar-Ani. Esto parece Juego de Tronos ya. Drakaris. O criaturas de las tinieblas. Es probable que la impresionante escritura, que aún trato de descifrar, se perfeccionara para determinar roles específicos para cada ritual. Quedan muchas preguntas sin resolver, especialmente cómo funciona el sistema de escritura, ya que en el caso de la mayoría de las civilizaciones conocidas, la escritura se inventó en principio con fines comerciales, para enumerar las propiedades o para establecer contratos. Sin embargo, la única preocupación de los Akkanis era su papel como guardianes. ¿Pero guardianes de qué? ¿Contra quién? Estas son preguntas a las que no creo que pueda dar nunca la respuesta acertada. Bueno, nos quedamos con que Champollón estaba por ahí. Mira, este que es el mismo libro, tú. Estaba ahí oculto. Los secretos de Champollón. Oh, la O. Me cago en la hostia. Casi 20 páginas, tú. ¡Ay! Vamos allá. Me aproximo a nuestro objetivo. Egnuidar Akam el Drosti. A ver si va a aparecer algún bicho ahora por aquí ya con tanto. Alan es muy impaciente, tan apasionado y desquiciado. O Tarden Tiren Ol Bagdan. Madre mía. La claridad a veces debe vivir en las tinieblas, pues de ellas emanará la luz. Hintor Wendwar el Drew. Huntington Reckinghausen. Parece ser que el ritual debe celebrarse en una fecha concreta. Herederos, guardianes, rituales, puerta, peligro. La riqueza de esta lengua nunca deja de sorprenderme. Me apenan los infelices que se burlan de mí. ¿De dónde habrán salido las transcripciones del abuelo Jeremy? ¿Dónde encontraría las inscripciones? ¿Por qué nunca confío en mí? Alan ha llegado a una teoría increíble. Tengo que averiguar si es cierta. Las aguas de una fuente profunda reviven al hombre que cree estar muerto. Alan tenía razón, una vez más. Sé que siempre será mejor que yo. A medida que el texto va tomando forma, las revelaciones son más y más terroríficas. El sol nunca ha brillado tras este umbral. Todo aquel que lo ha cruzado no ha regresado jamás. Esta puerta fue construida por el hombre con piedra de fuego para que las tinieblas siempre moraran en la noche. El hombre selló esta puerta con su sangre como los dioses le ordenaron. El hombre no ha conquistado las tinieblas. La puerta no trae la victoria, solo detiene la corriente. Maldito aquel que la abra de nuevo. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y ahogarme. El último hechicero destruirá el mundo de las tinieblas. Que la humanidad nos perdone. Joder, chaval. Qué chungo todo. Uy, aquí está la... ¡Ajá! Bien, tenemos la cantimplora que habrá que llenarla de agua. ¡Me cago en...! Vamos a ver. Me acaban de hacer algo raro. Se me ha recuperado la vida. Yo estaba en ok. De una estoy en fine. Objetos. ¿Debería guardar ahora? Tengo la... frasco de... Vale, sí. Como todavía tengo balas, voy a equiparme esto, que por lo menos los echa para atrás. Hostia, tú, chaval, qué cuadro tan chungo. Un cuadro de un hechicero realizando un conjuro. Una esfera luminosa flota enfrente de él. Science, Obed Morton, Akkanis Language. La presentación del profesor Morton ha levantado una gran polémica entre los especialistas presentes en el público. Durante varios años, Obed Morton, mundialmente conocido como especialista en la historia de los nativos americanos, se volcó en investigar toda la información que existe sobre una tribu, la de los Akkanis, de la que no se conoce descendiente con vida. Hasta hoy, el profesor Morton ha mantenido sus estudios en el mayor de los secretos. Lo único que sabemos es que han recibido una importante ayuda económica del Instituto de Etnología de Boston, así como como de buena parte de su legendaria fortuna familiar. Sus investigaciones han sido extensísimas y llevaría demasiado tiempo explicar con detalle las hipótesis y pruebas que Obed Morton ha expuesto. El argumento de este eminente etnolingüista se basa en que allá por el año 12.000 a.C., la tribu de los Akkanis creó un sistema de escritura muy avanzado y complejo, basado en la combinación de símbolos. Estos impresionantes descubrimientos ponen en tela de juicio no solo nuestro conocimiento de la cultura india norteamericana, sino también nuestros conocimientos sobre la lengua y la escritura.
Varios especialistas en este campo, que se hallaban presentes en esta conferencia histórica, se alzaron inmediatamente para rebatir la teoría del profesor. Por nuestra parte, simplemente afirmamos que un trabajo de semejantes proporciones escapa al alcance de un solo hombre. En cualquier caso, el profesor Morton afirma exactamente lo mismo. Muy bien. Estoy pensando que me voy a poner la escopeta a ver si por lo menos a estos bichos los mata antes. ¿Debería abrir el armario? Oh, mira, botiquín. Está vacío. Pues nada. Champollón es el equivalente castellano a llamarse Dick. Pues, más o menos. No. Es el equivalente a llamarse Champ Dick. O sea, es el campeón. Es que es una mezcla, es un Spanglish. Champollón, es como el champion de los pollones, ¿no? Champollón. ¿Cómo se me cae el stream? Hostia, pues yo aquí lo veo todo chachi. O sea, que creo que todo es culpa mía. Aquí está la pila. Awika, que la voy a llenar. Llenas el frasco, muy bien, lo hemos llenado. Pues nada, hemos dado la luz otra vez. ¿Qué hay aquí? El diploma de antropología de Obed Morton. Ya no sé ni quién era el abuelo, ni quién el tatátara, y ni nada. Bueno, los bichos parece que se han ido. No, esto es la revista, no, pero... yo lo que quiero es que hay aquí un baúl, tú. Un cuadro de un yacimiento megalítico con un cilindro de piedra en el centro. Pues nada. Uy, ha abierto la puerta. ¡Ay, qué bien! Ah, vale, esto nos lleva muy bien. Bueno, por lo pronto voy a guardar partida. Y vamos a mirar un poquito más. Pero voy a guardar aquí, ¿vale? Vamos a guardar aquí porque más que nada dentro de poco voy a tener que ir cerrando. Pero vamos a guardar aquí. Y vamos a volver a ver un poco antes de cerrar para ver qué podemos esperar para lo siguiente. Voy a volver por donde había venido antes, porque en ese pasillo yo creo que me había dejado más cosas, ¿no? A mí me daba la sensación. O sea, bueno, a ver, por lo pronto... ¡Ostras! Bueno, por lo pronto han aparecido de nuevo estos bichos. Por lo pronto tenemos ya la cantimplora llena de agua. Eso ya es algo importante. O sea que... no, pero por aquí venía yo. Teniendo ya la cantimplora llena de agua, podemos ir a llevarla a donde estaba el barquito. Joder, ¿en serio? ¿Tú? ¿Se respawnean? Bueno, menos mal. Puedo gastar balas porque ahora no voy a guardar. ¡Se ven en el espejo, tú! Hostia, que el espejo funciona de verdad. Me acabo de dar cuenta, de que el espejo se cae en la pared. Funciona de verdad. Estas son las cositas esas que para ser PlayStation 1 es muy top, tío. Pues mira, la puerta está cerrada, pues. ¡Ja! Pues ya no había nada más que ver por aquí. Muchas gracias, Jesús, por el traguito, me hacía falta. Tengo un poco de calor, Zeke. Pues entonces solo había que ir a llevar el agua al barquito. ¿Puedes darle acción al espejo? No me dejaba acercarme mucho, la verdad. ¿Por dónde paraba el barco? Ah, bueno, y nos quedaban las escaleras, es verdad. Creo que el barco estaba por aquí. Si no recuerdo mal.
creo que estaba aquí. El barco, vamos a ver qué pasa. ¡Puta madre! Mira, le voy a pegar un escopetazo porque no voy a guardar ya, pero... ha conseguido asustarme. Muy bien. Vamos a ponerle el awika al barco, a la balanza. Y vemos qué pasa ya al siguiente, ¿no? Antes de cerrar. Igual se ve en el espejo un champollón. Mira, ha pasado algo allí en eso. Algo hemos activado. Muy bien, hemos activado algo. ¿Aquí? ¿Esto se ha abierto algo aquí o qué? Es que se parece como si hubiese un hueco ahí, ¿no? Justo. Pero se ve que no. Pues nada, ya solo hay que volver allí. Aunque también tenemos lo de las escaleras que he dicho. Que no sé si está cerrado, voy a mirarlo. ¡Ay, bo! Bueno. Que les den morcilla. Quiero sonido de ya viene champollón. Se escribe con L, por cierto, no con Y. Estaba escrito con L, champollón. Ahí. Vale, pues esta estaba cerrada, o sea que nada, solo nos queda ir allí. No había más tutía. Muy bien, pues vamos a ir cerrando prontito ya. Quiero ver un poquito qué es lo que se queda ahí con lo de los cuadros, pero vamos a ir cerrando. Qué calor, macho. Me está dando un calor hoy. Por Dios, Edward. Es una columna. No puedes andar hacia ella. Como te lo he escrito yo. Pero no te he visto yo ahora. Pero hace ya rato, ¿no? Yo solo eso lo digo porque lo he visto ahora con ella, con Y. Digo, eso no está bien. No está bien, por favor. Champollón. No, pero tú has puesto champollón. Te falta una I, Tichu. Es champollón. Cuidado. Ahora sí, ¿qué? Quizá un científico. Lleva un curioso objeto. Parece un telescopio astronómico. Parece haber un mecanismo de bloqueo. Pero el del barco sí, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¡Oh! ¡Toma, tú! Llave dorada. Pues nada, algo se abrirá con esto. Bueno, pues ya sabemos por dónde tenemos que continuar el día siguiente. Ya tenemos con qué continuar el día siguiente. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Hemos guardado partida ya antes, así que vamos a dejar así. En fin. Como siempre, ya sabéis, cualquier cosita por ahí abajo en los comentarios o mandándome un correo de pregunta@gmail.com que tenéis en la descripción de los vídeos de YouTube, mis huevos, junto a mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitch, mi todo, que soléis tener por ahí debajo. Nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea. Pásalo, teta.